El pasado 5 de octubre se cumplió un cuarto de siglo desde un hecho histórico que marcó el destino del país, el plebiscito del sí y el no, el que marcó el retorno a la democracia tal y como la conocemos hoy en día. A 25 años de distancia, Jorge Taludo recuerda algunos hechos que hoy son parte de nuestra historia. Efectivamente, bueno, yo lo viví con mucho entusiasmo. Yo fui monitor para enseñarle a la gente, ¿no es cierto?, a participar en el plebiscito, para ir a votar, y por lo tanto recorrí, ¿no es cierto?, en terreno, para que la gente se incentivara a votar, porque podíamos ganar con un lápiz y un papel, no a través de la violencia. Y así fue como derrotamos a una dictadura. Y en consecuencia, han transcurrido 25 años, esa es una parte de nuestra historia que la tenemos muy presente, porque Chile recuperó su democracia. Éramos un país en Latinoamérica que no había tenido golpes de Estado. Éramos una democracia muy profunda. Sin embargo, perdimos la democracia. Y eso tiene que ser una lección para quienes hoy día tenemos responsabilidades, para que nunca más Chile vuelva a perder su democracia que tanto anhelamos y que tanto debemos resguardar y cuidar. Y si bien este acto eleccionario estuvo a punto de fracasar, hubo gente ligada al gobierno de Pinochet que finalmente logró que se reconociera el triunfo del no. En aquel entonces, si bien es cierto, la llamada Concertación de aquella época tuvo un rol fundamental en este cambio de la historia, también hubo gente que incluso participó en el gobierno y que evitó que el resultado de este plebiscito fuera desconocido. Bueno, hubieron intentos. La verdad es que Pinochet quiso sacar 18.000 soldados a la calle en Santiago. Eso lo sabemos porque lo han dicho otros generales, pero no se lo aguantaron. Hay otros generales que reaccionaron, entre ellos Fernando Matei, que fue el primero en reconocer de que el no había ganado. Por lo tanto, ya no le quedaba espacio de maniobra. Demoraron los resultados. Yo me acuerdo claramente del hoy diputado Cardemil retrasando hasta las 2:30 de la mañana los resultados, e incluso le ofrecían a Pinochet, según declaró su propia hija, el manipular las cifras. Afortunadamente hubo gente decente que no aguantó y por lo tanto se respetó la democracia. Democracia recuperada solo con un lápiz y un papel, pero que se debe cuidar, por lo que el parlamentario realizó un llamado sobre todo a la gente joven. Y hoy día tenemos que saber apreciar el valor de la democracia. Y en esto le hago un llamado a los jóvenes. Sepan ustedes que la decisión de ustedes es muy importante, de ir a las urnas para emitir su voto y así ustedes puedan decidir por ustedes mismos y no dejar que sean otros los que decidan por ustedes. Un cuarto de siglo después y cuatro gobiernos elegidos democráticamente, nuevamente el próximo 17 de noviembre, la democracia se pone a prueba, pero esta vez con una variante, ya que votar es un derecho voluntario.